nos trae los sonidos de nuestra Semana Santa, tan solo unos días antes de su comienzo. Y es que a falta de tan solo 9 días, hoy nos damos cita de nuevo en este mismo lugar, los amantes de la música cofrade, para disfrutar con la formación que hoy nos acompaña. La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario, perteneciente a la Hermandad de la Borriquita de Motril, nos acercará un poquito más al Domingo de Ramos. La banda del Rosario es por y para Motril, y es Motril a quien le corresponde cuidarla. La Virgen Llora, de Alberto Escámez, de 1930, Sagrada Lanzada, de Manuel Montoya, de 1930, Soledad de San Pablo, Pascual Fuego Ramos, del año 1939, Cristo del Amor, de Alberto Escámez, de 1945, y Requiem, de Bienvenido Puelles, de 1986. Esta es la marcha que van a tocar en la primera parte del concierto. Thank you.
sitio para el agua. Que otro día, lo mismo que el jueves pasado, estuvimos ahí amenazando y no ha vuelto a respetar. Enhorabuena a la banda, muchas gracias por participar en esta iniciativa que, como decía el otro día, trae la música cofrade a la calle sin los pasos. Estamos anticipando ya lo que dentro de 15 días, bueno, menos de 15 días, dentro de 10 días, cumplamos por aquí mismo, por esta carrera oficial. Y bueno, cosas como estas son las que tenemos que hacer, las que tenemos que facilitar. Misericordia y Leña, de Luis Alfonso Mirao, del año 1986, y Tu Estrella, de Bienvenido Puelles, del año 1987, Mi Cristo, de Recogía, de Bienvenido Puelles, de 1990, Macarena, de Bienvenido Puelles, del año 1991, y concluirán con La Marcha Real. Un fuerte aplauso a la banda del Rosario.